Bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de Doctor Who, la nueva era en Disney. Para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels, está conmigo Héctor. Héctor, bienvenido al programa. Estás iniciando con todo este 2023 aquí en Adictia... ¡2024! ¡Ah! Aquí en Adictia Visual. Hola Edith, muchas gracias por invitarme. Sí, así como el 2023, el 2024, lo estamos iniciando. Este va a ser mi año. Siempre digo eso. Y varios lo ha sido. O sea, pues para que no se corte la racha. No, pero ya sabes que siempre es un gusto estar aquí en Adictia Visual. No, muchísimas gracias por venir. Y pues también aquí nos acompaña Uriel. Uriel, bienvenido a tu primer programa de Adictia Visual del año. En el primer mes, caray, este también va a ser mi año seguramente. Muchas gracias por la invitación. No, a ti muchísimas gracias por venir. Y bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos aquí en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y en las plataformas descargables. Y pues sí, querido público, este es el primer episodio formal de Adictia Visual del año. Entonces, ¡qué emoción! Porque les tengo cortinillas nuevas que ya, por cierto, escucharon nuestros Patreons. Básicamente ellos tuvieron como la premisa de estas nuevas cortinillas, a ver qué les parecen, querido público. Y pues bueno, aprovechando, muchísimas gracias a nuestras mecenas Marce y Melvin por patrocinar este bonito programa en Patreon. Así que bueno, si quieren ser adictas como ellos, vayan a Patreon a suscribirse. Así que bueno, querido público, sin más, me emociona mucho tener nuestro primer Salvando lo que amamos el año. Oh my god, así que vámonos a salvar lo que amamos. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para salvar lo que amamos en este 2024. Muy bien, así que Héctor, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Sí, Meredith, esta noche les traigo algo que yo creo que les va a gustar a su público. Es una película de ciencia ficción polaca. Se inició a filmar en 1977, pero el gobierno ahí la paró por hay problemas que hubo con el cineasta. Es en blanco y negro, de seguro. No, es a color. Y estuvo guardada durante 10 años y la logró más o menos terminar en el 88. Se llama Sobre el Globo de Plata. Y trata sobre un grupo de astronautas que llegan a otro planeta tratando de crear una nueva civilización. Y después de algunas décadas con algo de incesto y endogamia, pues se logra crear una civilización, pero básicamente se repiten los mismos errores de la Tierra, en el que pues la tribu cae en la superstición religiosa, en la violencia, en todos los problemas que la humanidad siempre ha traído. O sea, sí es una visión muy fatalista de la humanidad, pero es una película muy recomendable. Es de Andrew Zulawski y está disponible en Blu-ray, de la colección Eureka, Masters of Cinema, que es como un criterio inglés, ahí para que más o menos tengan la idea. Si le gusta el tipo de ciencia ficción comunista del siglo pasado, la verdad sí es un gran ejemplo. O sea, creo que eran tiempos muy difíciles y todo eso se refleja en el tipo de historias que contaban. Y la verdad sí es muy interesante. Por ejemplo, si lo contrastas, que básicamente en ese mismo tiempo en Estados Unidos estaba haciendo George Lucas Star Wars. O sea, es muy interesante cómo el cine evoluciona en las distintas culturas a lo largo del tiempo. ¡Oh! Muy bien, muy bien. Sí, definitivamente suena algo que a nuestro público, que luego nos gustan las cosas raras y elegantes de ciencia ficción, nos podría gustar. Así que muchísimas gracias, Héctor. ¿Me puedes nada más repetir rápidamente el nombre? Sí, es Sobre el Globo de Plata. No voy a intentar repetir el nombre en su polaco original. En inglés es On the Silver Globe. Y así la pueden encontrar. De hecho, creo que la pueden encontrar también en YouTube con subtítulos. O sea, pero es muy interesante eso porque es la manera en que Zulawski cuenta la película. Incluso si no tiene subtítulos, si no conoces el idioma, como quiera, las actuaciones, la narrativa, el uso de la cámara, te logra transmitir exactamente lo que él quiere que siente el público.
O sea, digo, como ejemplo así de cinema, de cine puro, la verdad es excelente. Sí, ahí tengo una pequeña situación de que, pues, por los problemas que tuvo, nunca se completó. Así que básicamente, como una quinta parte de la película es Zulawski contando las partes que no se lograron a filmar sobre tomas en ese entonces contemporáneos de Polonia. Así que sí es el tipo de películas que necesitas ver con tu monóculo y con tu y con tu copa de vino y con tu habano, con tu cubano, así, pero yo la verdad a mí me gusta mucho. También es el tipo de películas que si uno lo recomienda hacia el público ya jamás te vuelven a pedir una recomendación en tu vida. Pero si les interesa por el tema, por la temática, la ciencia ficción, sí les recomendaría que lean ahí una checadita. Son 2 horas 40 minutos de un tipo de película que lo más probable es que no estén muy acostumbrados a ver. No, y vamos a darle el término experimental, o sea, para que ustedes lleguen así como una plática y un bautizo y hablen de su película experimental y todo el mundo se les quede viendo muy raro y les dejen de hablar. Creo que es exactamente lo que necesitamos. ¿Qué hiciste este fin de semana? Sí, mira, fíjate, vi una película de cine comunista polaca de los 80, que al final acaba con una recreación de la crucifixión como un ejemplo el decline de la humanidad y cómo estamos destinados a cometer siempre los mismos errores. Y se va, por favor, señor. Nada más para decir, sí, bueno, me están llamando por ahí. No, pero no, mira, la verdad, se oye padre, o sea, creo que es esas cosas que uno luego descubre y por alguna razón se te quedan y las disfrutas mucho. Entonces, la verdad, no le tengan miedo a ese tipo de cine. O sea, a veces vale la pena nada más loquear un rato a ver qué nos da el cine y qué nos puede ofrecer en ese aspecto. Así que está padre y se oye muy interesante también todo lo que no pudo grabar y cómo trató de salvarlo el director. Eso está padrísimo. O sea, y al final él se graba a sí mismo un reflejo en una vitrina en una calle de Polonia diciendo sí, pues el gobierno no nos permitió terminar la película, pero gracias a que algunas personas lograron salvar estas partes, pues logran ver aunque sea esta versión no enteramente completada. No es muy parecida, pero por ejemplo, si le gustaron Stoker o Solaris de Tarkovsky, pues digo, sí es muy distinta. O sea, digo, no es que es lo mismo la manera en la que filma Tarkovsky, como Zulawski filmaba, no, o sea, no son para nada similares, o sea. Pero en general un poquito lo que es el eto de ese tipo de ciencia ficción, pues sí está ahí un poco parecido. Muy bien, excelente. Y bueno, hablando de Tarkovsky, que ya hemos hablado aquí en Adicta Visual y evidentemente se los hemos recomendado mucho, este año vamos a regresar con Tarkovsky en nuestro especial de cine de arte en algún punto de probablemente finales del año, mediados del año. Así que, qué emoción. Probablemente creo que sí va a ser Stalker, ¿no? Estábamos diciendo que cumpleaños. Es la que cumpleaños es. Sí, sí, sí. Ay, es mi favorito. Y me encanta, o sea, creo que me va a hacer muy feliz revisarla. Entonces, qué emoción. Vamos a hablar probablemente de Stalker. A ver cómo se dan las cosas. Todavía no armo los aniversarios, pero suena a que va a ser algo asible. Así que, bueno, muchísimas gracias, Héctor, por traer esto con el público. Gracias, Uriel. Uriel, ¿a ti qué te gustaría traer con el público esta semana? Bueno, pues para contrarrestar la recomendación de Héctor, pues vamos a algo un poco más simple. De hecho, para los el público cautivo de Adictia, esta recomendación me la pasó Escata, el doctor José Gabriel, como lo conocen por acá. Es como otra personalidad de la misma... del mismo individuo, y esta recomendación, la verdad, está muy divertida, es la cosa más sencilla y a la vez random del mundo. Es un anime que se llama, bueno, en español le pusieron Dragones y Mazmorras. Es el típico grupito de aventureros, ¿no? El espadachín, la elfa maga, hay un por ahí, creo que hay un enano guerrero y alguien más, que se aventuran en calabozos para tener aventuras y demás. Nada más que estos se enfocan mucho en el líder del grupo está obsesionado con que quiere saber a qué saben los monstruos, ¿no? Que de seguro se pueden cocinar. Y pues, total, todos los capítulos nos la pasamos viendo cómo hacen recetas así bien elaboradas de cómo te puedes comer un monstruo, cómo se pueden comer a unos hongos que caminan, a unos murciélagos, a unas
escorpiones gigantes venenosos, todo tan bien detallado que hasta te haces pensar de que eso es posible. Y entonces, pues el grupito se la pasa explorando el calabozo, matando monstruos y comiéndoselos de la manera más curiosa y simpática del mundo. Y pues es obviamente siempre tienen por ahí a su víctima favorita de lo extraño que es comerse monstruos, ¿no? Porque pues no es nada usual. Y la pobre elfa es la que eso es como la víctima siempre, ¿no? Ella siempre está queriendo no compartiendo el entusiasmo de los demás por comerse monstruos y siempre está sufriendo y gritando y siendo el comic relief de la historia porque le pasa cada atrocidad. Pero pues es muy cómica, la verdad. Se lo recomiendo para que pasen el rato divirtiéndose y disfrutando cómo te puedes comer a una armadura, literalmente, te puedes comer una armadura, porque es un monstruo de los que aparecen ahí. Entonces, pues, esa la pueden ver en Netflix, creo que van como 3 episodios apenas, este año. Cada semana se estrena un episodio y, pues, si quieren pasar un rato divertido y un poco inusual, pero la verdad, muy, muy cómico y muy entretenido, véanse Dragones y Mazmorras por Netflix. Muy bien, me parece muy bien. La verdad es que a veces todas sus recomendaciones de anime, no sé si me dan miedo o me intrigan, y he optado más por el miedo que por la intriga. Pero la verdad se oye muy bien. Creo que también lo bueno es que está muy accesible. Ahora sí que Netflix es una plataforma accesible. Y pues ya ahí nos irás contando cómo va avanzando y pues qué tal también termina la serie, ¿no? Sí, ahí vamos a ir viendo cómo acaba y ya cuando acabe la temporada me lanzo al manga para ver qué tan avanzado está. Wow, no, sí, definitivamente. Ustedes sí van al source, a la fuente de las series de anime y eso también está padre. Pues muy bien, muchísimas gracias, Uriel, por traer esto con el público. Y bueno, querido público, les podría hablar de una fic que que acabo de terminar literalmente antes de este programa. Shock. Literalmente es la fic más larga que he leído. O sea, es el libro, saga, lo que quieran, más largo que he leído en mi vida. Creo que son como 2 Biblias o algo así. Pero no les voy a hablar de ello porque todavía la estoy procesando. La verdad, todavía la estoy procesando. Y nada más damos la pista es de qué relaciones, de qué sí, no, bando, no, hablando de esto. Di al menos unas 20 tags de las 2000 que debe tener. Mira, es un Darry, o sea, Draco y Harry. Pero lo que pasa con estas sagas larguísimas es que es más acerca del world building, de la construcción del universo, que de la relación en sí. Y esta en específico, lo que pasa es que Draco encuentra, justamente terminando los 7 libros, o sea, cuando ya salió de Azkaban y etc., encuentra un espejo que básicamente lo regresa en el tiempo y lo regresa a cuando tenía 11 años, pero él se acuerda de pues, los 7 años que ha vivido ya. Entonces es como todo lo que va a decidir para cambiar, decidir una si quiere que pase toda su vida de la misma manera que ya pasó, o sea, esos 7 años de la misma manera que ya pasaron, o si quiere cambiar las cosas y salvar a la gente que eventualmente muere en la guerra y básicamente ya no ser una persona horrible, sino tratar de redimirse por todo lo que vivió en su anterior vida, por decirlo de alguna forma. Está muy bueno. Pero esto no es de lo que iba a hablar. ya no estoy hablando de esto. Ahora déjenme encuentro el nombre de la fic, maldita sea. Ay, o sea, la verdad, miren, digo, ya, si quieren lo proceso aquí. Ya, les iba a hablar de la fórmula, pero ¿saben qué? Ya, la viví, estuvo padre, vámonos a hablar de fanfics. Porque de hecho, un poco, es que en la Fórmula E, por por el puesto que tuve, básicamente estuve en la trinchera de la soledad, donde sí estuve trabajando como Digital Flag, pero cometí el error de empezar a leer esta fic que se llama The Mirror of Isidore, que es al revés, es Eurodis, pero bueno, The Mirror of Isidore. Que básicamente, justamente el primer día de Fórmula 1 ya casi estaba terminando el primer libro porque me la pasé leyendo y trabajando evidentemente, pero más leyendo porque no tenía nadie a mi alrededor más que gente enfrente de mí, pero hablábamos no tan seguido.
Entonces, bueno, me di cuenta que escogí una fic que tenía, que no solo era un libro, eran muchos libros, eran 7 libros y todos los libros eran larguísimos. Entonces, pues ya, o sea que eso fue hace 10 días. Entonces, esta fic la empecé hace 10 días y justamente hoy la terminé. Y se compone, como digo... ¿No dormías? Sí, llegué a dormir algunos días. sí dormí, claro que sí dormí. Pero bueno, básicamente se compone de, como digo, 7 libros que se llaman básicamente Draco Malfoy and the Mirror of Erudis, Isidore, perdón, Draco Malfoy and the Heir of Slytherin, Draco Malfoy and the House of Black, y así, ¿no? Básicamente, como digo, son todos los libros de nuevo de Harry Potter, el primer año, segundo año, tercer año, ¿verdad? Pero Draco va cambiando las cosas y van pasando otras cosas. Sinceramente, no la iba a recomendar mucho, porque sí es una fic muy larga y sí tarda mucho en arrancar. Yo creo que los primeros 4 libros, o sea, yo estaba así como, híjole, nada más porque estoy en la fórmula y no tengo absolutamente nada más que hacer, los estoy leyendo. Pero conforme va a partir del 5 libro, uff, la cosa se pone buenísima. Me gustó muchísimo, o sea... Hay una mitología detrás de la varita mágica de Bellatrix Lestrange, que ahorita la tiene, bueno, que en el momento que Draco regresa en el tiempo se apodera de ella, que básicamente se llama The Talon Wand. Y básicamente hay toda una mitología atrás de esa varita y por qué es como tan oscura y por qué es tan posesiva. Y luego, pues, como Draco efectivamente se va separando de su familia y se va uniendo pues al trío, al Golden Trio, a Harry Potter, Hermione y Ron, pero pues tampoco es tan fácil la cosa, cómo se vuelve un exiliado de Hogwarts, cómo todo el mundo lo considera incluso una persona como muy oscura que solo utiliza magia negra, y está muy muy padre. Los últimos 3 libros, el 5, 6 y 7, ¡ay, God, son buenísimos! Pasan muchas cosas y la verdad es que la autora, que se llama Star Brigid, lo hace muy, muy bien. O sea, los últimos 3 libros tienen una construcción de un universo muy específico que me gustó muchísimo. Y no sé, me gustó mucho, no sé si lo recomendaría así como demasiado, incluso yo recomendaría más el que leí antes de este, que ya no voy a hablar de ese para recomendárselos en otro Salvando lo que Amamos, me gustó más el anterior que leí, pero la verdad es que tiene sus cosas y la verdad lo padre de haber terminado esta saga es que ya no le tengo miedo a fanfics largos, o sea, tengo otros 3 que son igual, no, un poquito menos largos, pero son largos también, y no sé, ya estoy ahí, me encanta, así que voy a leer al menos otros 3 que son como con la misma longitud, y un poquito menos. En una semana sale, ¿cómo no? Era menos de 1000 páginas, ni la acomodada. No, o sea, 1000 páginas es así como para antes de dormir, ¿sabes? O sea, es así nada más como para... Va un inter entre estás haciendo otras cosas. Es un snack, por decirlo de alguna forma. Ya cuando me lleva 10 días, es que realmente es algo muy largo. Entonces, ¿Qué decíamos del fentanilo? O sea, cada vez es una adicción. Más. Es una adicción. Sí, ya reconocí que es una adicción. Pero ya, hasta ahí te quedaste. Desde el programa de fanfiction, que vayan a escucharlo, que hicimos hace un par de semanas, acepté que tengo un problema, y creo que eso es un buen paso, y yo creo que ahí me voy a quedar. Ahí puso su tienda de campaña, su silloncito, su Kindle con sus sagas de 1,000,000 de palabras. La otra vez estaba platicando con Dafne, nuestra querida invitada, y le dije que tengo que cargar la pila de mi Kindle cada 2 días. Bueno, pues entró en shock la pobre, porque para quien tenga un Kindle, sabe que los tienes que poner a cargar cada semana. Entonces, no sé. Sí. Es interesante. Pero bueno, estén tranquilos, porque la razón por la que lo tengo que cargar es porque leo de noche, entonces porque uso la luz, no porque realmente esté leyendo todo el día. Pero... está bien, sí. No, es lo que dicen, The Nile, River and Egypt y todo en eso.
Sí. Y pues bueno, así y rápidamente nada, hablando de los tags que decía Héctor, que sí hay como cosas. Como digo, es un time travel, es un slow burn, o sea, el Harry Potter slash Draco Malfoy literalmente llega hasta el quinto o sexto libro, así que no lo lean por la relación, por el amor de Dios. Hay mucho estrés postraumático porque Draco sí tiene muchos ataques de ansiedad por todo lo que hizo la gente que torturó, mató. Como digo, hay mucha magia negra, entonces hay muchas peleas con mucho gore, personas desmembradas, hay gente que muere muy feo también, pero está bien padre, cool. No se preocupen, está bien divertido. Diversión para toda la familia. El Spice está muy leve, también nada que no pueda saltarse un cachito toda la familia, porque no creo que lo quieran leer, pero está muy leve, todo muy tranquilo, la verdad. Y pues nada, el tag que más me gusta es Draco Malfoy needs a hug, Draco Malfoy necesita un abrazo, y efectivamente lo necesita durante los 7 libros, pero ya, me gustó mucho. Este es el último Darry que voy a leer en un tiempo muy cercano, porque creo que ya se me acabaron todas las fanfics de Darry, que están muy recomendadas y muy compartidas por el fandom. Hay muchísimo más material de Dramaine. Ahorita TikTok está viendo eso y dice, ahorita me encargo de eso. Ojalá ver TikTok, a ver si me escucha y me da lanza más. Pero todo lo que leí de Darry me gustó muchísimo, me encantó. Pero como digo, siento que no hay tanto material como Dramaine. Así que regresaré a Dramaine y probablemente ahora me iré con los Marauders, o como se llamen. Lo cual también se me hace que es un universo bastante interesante. Así que ¡let's go! ¡Let's go! Les estaré contando. Ya saben, ahí estoy en Twitter y próximamente tendré una cuenta de TikTok, pero esa es una historia para otro día. Así que bueno, querido público, pues ya con eso vayan a leer si gustan la fanfic. Esta sí solo está en inglés. Como digo, es la saga de los espejos, que le llaman, The Mirror of Esudire. Y pues básicamente se compone de 7 libros con 1,219,490 palabras. Así que ¡let's go! En fin. Ay, pero bueno, pues ya con eso, querido público, ahora sí ya nos podemos ir a hablar del tema que nos incumbe el día de hoy. Así que bueno, querido público, vámonos a hablar de series. Muy bien, querido público, ya estamos aquí para hablar de series y en esta ocasión vamos a hablar de Doctor Who, The Disney Era, la era de Disney. ¿Y por qué la era de Disney, dicen ustedes? Bueno, pues eso justamente se los vamos a explicar en la primera parte, porque les vamos a hablar, por si no conocen Doctor Who, les vamos a hablar un poquito de la serie, un poco explicarles por qué hay una nueva era Disney, que es lo que le llamamos. Y pues básicamente compartirles como nuestros sentimientos de la serie de Doctor Who. Sé que hay un programa de Doctor Who que ya hicimos, ahorita les digo el número, pero pues básicamente este es para quienes no escucharon ese programa y no saben nada de la serie, pues aquí en la primera parte se los vamos a decir más o menos qué pueden esperar de esta. En la segunda parte vamos a hablar de los capítulos que salieron en diciembre de Doctor Who, salieron 3 especiales y un especial de Navidad. Y en la tercera parte les vamos a hablar de lo que sigue, es decir, la temporada que se va a estrenar por ahí de marzo, abril, mayo. Y probablemente ya la segunda temporada, que ya está siendo filmada en este momento. Así que bueno, querido público, pues sin más, el día de hoy también vamos a estrenar cortinillas. ¡Wow! ¡Qué emoción! Así que, querido público, con ustedes también la cortinilla de la primera parte del 2024. I guess I get scared. Scared of what? Dreaming a language that I can't understand. It's like there's this whole place inside of you where I can't go. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en la primera parte y estamos aquí en la primera parte con nueva cortinilla. Lo que escucharon fue un fragmento de la película. Bien angsty. Bien angsty, obviamente. Estas cortinillas iban a ser más angst, querido público, pero según yo no lo son tanto, aunque creo que Héctor difiere. Pero vamos viendo las cortinillas. ¿Qué tenías pensado antes? Bueno, de hecho, sí lo sabe, porque Héctor es Patreon. ¿Que dónde es?
Esta cortinilla es un extracto de la película de Past Lives, que de hecho se va a estrenar en 2 semanas en cine. Y bueno, spoilers, va a ser nuestro siguiente programa de Adictia Visual, porque a mi humilde opinión es la mejor película del 2023. Así que bueno, pues Past Lives llegó para quedarse este año a Adictia Visual, y efectivamente es una cortinilla angst porque toda la película es angst. Pero la amo con todo mi corazón, y voy a ir a verla al cine y voy a ir a llorar al cine, pero eso se los vamos a contar, o bueno, se los voy a contar la siguiente semana. Así que bueno, querido público, en esta primera parte del podcast, como les dije, vamos a hablarles de Doctor Who, de esta serie de más de 60 años que, pues sí, escucharon bien, más de 60 años, porque Doctor Who tiene todo un legado donde, pues básicamente ha formado generaciones y generaciones y generaciones, no solo de actores, escritores y demás, sino también pues de fans, de fandom, de historias, y pues recientemente encontró una nueva casa de producción en Disney, por lo cual estamos iniciando, como les decía, una nueva era. Pero bueno, más que nada, Héctor, yo sé que aquí básicamente creo que tú eres como el más experto en este tema, al menos en los datos y todo esto. Y bueno, no sé si podrías darle así a nuestro público como un pequeñísimo resumen así de Doctor Who, de cómo la serie ha estado existiendo durante más de 60 años en la televisión, al menos del Reino Unido. Sí, pues de hecho, de los especiales que vamos a hablar son en conmemoración al 60 aniversario. O sea, ese se estrenó en noviembre de 1963, en la BBC, se estrenó mucho después de que mataron a JFK. Sí, pues es una coincidencia. Ahí. Es una serie británica, de la BBC, o sea, está producida con dinero de los impuestos, es uno de los mejores usos de dinero de impuestos en el mundo, y trata sobre un extraterrestre que se le conoce como el Doctor, y también es un señor del tiempo, y viaja en su nave espacial que le llama la TARDIS, que tiene forma de una cabina telefónica inglesa de mediados del siglo XX. El Doctor es un aventurero y generalmente le gusta tener de compañeros a una persona terrestre para enseñarle así lo que son las maravillas del universo. O sea, y una de las cosas principales que tiene la serie es que hace algunas décadas, o sea, decidieron que como parte de las características de alguien, de extraterrestre que tiene la raza de los señores del tiempo, es que cuando han sido heridos de gravedad, pueden regenerarse. Esto, en términos del mundo real, significa que cada vez que el Doctor se regenera, puede ser reemplazado por un actor o ya últimamente por una actriz distinta, lo que significa que el programa puede existir indefinidamente. O sea, hasta ahorita ha habido, son 14 distintos doctores principales, con uno que otro doctor ahí especial y distintas encarnaciones y un poquito más vagos. En general es un programa de ciencia ficción, si hay que decirlo, es un programa que yo creo que está dirigido principalmente a niños, pero puede ser disfrutado por personas de todas las edades. O sea, en general, cada episodio tiende al menos desde que regresó hace ya casi 20 años, en el 2005, es autocontenido. Cada historia, cada episodio tiene su propia su propia historia, su propio setup y su propio desenlace, aunque usualmente también tiene narrativas que duran el arco de toda la temporada. Y pues, en general, lo que tiene es un show. Y lo que a mí personalmente me llamó la atención y que me hizo convertirme en fan es que es un show lleno de imaginación. O sea, es un show en el que no necesariamente siempre se van a seguir estrictamente las lógicas, la lógica de la historia o de la narrativa, pero siempre, siempre va a intentar hacer lo más imaginativo y lo más emocionante posible. O sea, y yo creo que en general lo ha logrado muy bien. Esa es una de las razones por las que ha tenido una longevidad tan grande, o sea, que sigue estando tan vigente y tan presente. O sea, esto,
Pues sí, era muy conocido en Inglaterra, en Reino Unido, donde se transmitió originalmente. Pero lo que ha sido los últimos 10 o 15 años sí se ha estado llevando, ha traspasado más y más fronteras, hasta ahorita lo que dijiste hace un momento, que ya con la unión, la unión con Disney, pues va a hacer que ya tenga todavía un público mucho, mucho más amplio. Que la verdad, es algo muy positivo, porque en general es ciencia ficción, pero es una ciencia ficción que siempre trata de dar un mensaje positivo acerca de la humanidad. O sea, porque el doctor es un gran héroe o heroína, dependiendo de la encarnación. O sea, y eso es lo que siempre ha estado presente desde el inicio. Ay, sí, completamente de acuerdo. Y es que, por ejemplo, yo empecé a ver Doctor Who por ahí del 2010, 2011 probablemente. Mi doctor es el onceavo doctor, que es interpretado por Matt Smith, que ahorita lo reconocen más por la serie de House of Dragons. ¿Sí, cómo se llama? ¿Sí? Ah, sí, cierto. Por Morbius. Sí. Yo pensé que iba a decir Morbius, y dije, qué triste. La verdad, no se me pasó por la cabeza. Primero creo que se me pasa que fue Terminator o algo así, o fue... ¿Qué fue? Elía, ¿no? ¿No? Skynet. Fue Skynet, sí. Fue literalmente Skynet. Sí, no. No, pero digamos que rompió el internet por ser un asesino sexy. Targaryen. Targaryen. Todo el mundo lo todo. Sí, conquistó corazones. Ya lo sabíamos. Eso es, siempre he sido un gran doctor. O sea, ese también es mi favorito. O sea, no fue ni mi primero ni mi segundo, pero siempre va a ser mi doctor. Sí, la verdad es mi doctor, o sea, no lo voy a negar. Yo empecé a ver la serie por una cuestión muy extraña, que Tumblr me estaba spameando, y un poco que también me acuerdo que en la escuela había como dos personas que eran fans, y luego como que también salía Alex Kingston, y pues yo con mi crush con Alex Kingston, y dije, ah, ok, voy a ver Doctor Who. Y la verdad, como dices, o sea, me llevé una muy grata sorpresa, porque... Sobre todo creo que en esa era que le llamamos la era de Moffat, que bueno, para que sepan, querido público, es que obviamente Doctor Who, al tener tanto tiempo al aire, va cambiando siempre de dirección, o bueno, de quienes escriben los guiones o quienes dirigen la serie. Sobre todo después del 2005, es muy claro, bueno, cuando surge la serie de nuevo en el 2005, sabemos muy claramente quién ha sido los showrunners, ¿no?, de la serie. Y cuando llega Matt Smith, empieza su era, la era Moffat, que le llamamos, que es cuando Stephen Moffat llega y se hace cargo de Doctor Who. Entonces, a mí me gustó mucho, o sea, a mí también, yo fui muy fan de Moffat en su momento, un poco por Doctor Who, un poco por Sherlock, que él también fue el showrunner ahí. Sí, Moffat es una horrible persona, pero ya sabemos que me doy como el gusto de que me gusten al menos una horrible persona en cine y en televisión. En cine por, es la por medio. Es por medio. Exacto. Sí. Y hay alguien de libro también, pero en cine es Lars von Trier y en series es Moffat. Entonces, sí, me gusta mucho cómo es lo que hace Moffat en sus series. Y lo que hacía Matt Smith a mí me encantó, porque era un doctor con mucha ira y mucho dolor y mucha culpa, pero al mismo tiempo con esta como alegría infantil de tratar de tener como esta forma de expresarle al mundo que pueden ser salvados y que pueden ser mejores personas. Y casi siempre la gente es la que le enseña también al doctor que él también puede ser una mejor persona, aunque a veces no lo logren. Y a mí me encantó Doctor Who, como bien dice Sector. Tiene estos mensajes muy interesantes, muy lindos, de fe en la humanidad. Tiene episodios muy oscuros, muy tenebrosos, pero también tiene episodios muy tontos en el aspecto de que es como... pues como dices, como más para niñes, pero en el aspecto que también es como más para divertirse un rato y nada más mostrar cosas como extrañas. Y algo que sí le tienen que dar a Doctor Who, que siempre le hemos dado, es que los efectos especiales están del nabo. O sea, siempre desde su revival de 2005, los efectos especiales fueron mejorando con el tiempo, sí, pero algo que para mí es... Como sello distinguible de Doctor Who es que los efectos especiales siempre se van a ver horribles. Y una vez que llegas como a esa aceptación, puedes disfrutarla
muchísimo. O sea, terminé esa temporada de Matt Smith, la primera que hizo, y me regresé así porque mi estado completista dijo, tengo que ver todo Doctor Who. Al menos, bueno, no todo, no quiero ver. Dije, no voy a buscar los episodios de los 60s, pero al menos voy a ver. Hay unos muy buenos. He visto algunos, no digo que no, pero sí, o sea, en ese momento dije, ok, no me voy a regresar 500 episodios atrás, me voy a regresar a los del 2005, que empezamos con el Doctor interpretado por Christopher Eccleston, y de ahí ya ahora sí que alcanzo a Matt Smith, ¿no? Y la verdad es que me encantó Eccleston, me gustó Tennant, y al final del día esa fue la época de Russell T. Davies como showrunner. Nunca fui muy fan, pero me agradaron varios episodios, sobre todo los escritos por Moffat. Y pues ya, llega Matt Smith, luego se va, mi primer doctor que se va es Matt Smith, llega Capaldi, luego Jodie Whittaker, que de hecho de esa era, de Whittaker y de Shimble, o como se llame ese tipo, porque él sí, lo odiamos, hablamos en el episodio 9 de Adictia Visual, o sea, fue de los primeros episodios Chivaldi. De Adictia Visual, de Chivaldi, que hablamos en el episodio 9. Y por si quieren ahí escuchar un poco de que hablamos de la temporada 12 de Doctor Who. Pero bueno, en fin, o sea, creo que al final del día, a mí, o sea, yo cuando pienso en Doctor Who, después de haber seguido esta serie por más ya de 10 años, o sea, para mí Doctor Who me trae felicidad. O sea, es mi lugar feliz, es donde sé que a pesar de que pueda haber tramas muy fuertes en el aspecto emocional, sé que al final del día me va a hacer sentir bien y que me va a dar como estas ganas de vivir la vida y de esta curiosidad de descubrir la vida también, pero sobre todo estas ganas de ser una buena persona, ¿no? Y creo que es una serie haga eso con tantos cambios, tantos personajes diferentes, tantos protagonistas diferentes, al menos en actores y así, me parece muy extraordinario. Y pues bueno, Uriel, no sé, tú, para ti, Doctor Who también sé que ha sido como una experiencia para ti más entrecortada, por decirlo de alguna forma, pero ¿a ti qué te ha dejado Doctor Who hablando de todas estas temporadas antes de la época Disney, de la que vamos a hablar en la siguiente parte? Sí, mira, yo de hecho soy medio nuevo en esto porque yo empecé justo en la temporada de Capaldi. De hecho, la recuerdo con mucho cariño porque fue mi bautizo de fuego en Crónicas. Porque creo que fue una semana que me tenía que echar toda la temporada. Y pues era un buen de episodios. Y pues me los chuté así como si no hubiera mañana. Y la verdad, o sea, me fascinó. O sea, quedé maravillado con... O sea, es un tipo de historias que yo nunca había visto. De ciencia ficción, pero de un personaje tan enigmático y tan, pues vamos a decirlo, es extraño, ¿no? O sea, es diferente a todo lo que usualmente uno ha consumido, porque es esta figura, ¿cómo decirlo?, misteriosa y porque yo no sé si fue que no sabían muy bien cómo dirigir la primera temporada de Capaldi, pero yo me acuerdo que lo veía y pues no era así que tú fueras tan heroico, porque era medio cínico, medio mala onda. O sea, tú lo veías y como que le valía un pepino que se muriera la gente. A él como que lo que le interesaba era resolver misterios y poner a prueba su intelecto. Y ya como que poquito a poquito empezó a ser más empático y más heroico y todo. Pero sí, la verdad fue una experiencia muy, muy novedosa para mí. Y pues para mí él es mi doctor, ¿no? Porque pues básicamente había sido el único que había conocido. He visto alguno que otro especial por ahí, donde sale Matt Smith, donde sale, ¿cómo se llama ese otro? Tennant, ajá. Y la verdad, sí han, principalmente los especiales, ¿no? Donde salen, por ejemplo, ellos dos juntos. Es un especial bien maravilloso. Pero no conozco mucho de todos, ¿no? Entonces, yo el que realmente conozco es Capaldi, y ese es el doctor que a mí me gusta más. Y la verdad, sí te digo, me gustó mucho cómo abordaba temas tan locos, tan raros. O sea, desde que quería descubrir ¿cómo fue ese episodio? Donde quería descubrir qué se escuchaba cuando estaba el silencio absoluto y resultó que había monstruos ahí que no tenían que ser descubiertos. Y
Y episodios tan raros, así de que resulta que no sé cuántos de miles de años después resultó que la luna era el huevo de un monstruo espacial y que se rompía cada vez sabe cuánto tiempo. O sea, historias tan raras, tan random, tan singulares, sobre todo esas que son episódicas, ¿no? Y que la verdad a mí me fascinaban porque, o sea, eran cosas para mí muy nuevas, muy novedosas. Y pues la verdad quedé maravillado con estas historias. Es 100% Moffat, ¿no? Estas temporadas. Entonces, pues la verdad me fascinó. Y quedé encantado con ese tipo de historias que para mí pues son una experiencia totalmente diferente. Y pues ya pasé por la típica época de negación, ¿no? O sea, cuando me quitan a mi doctor y me ponen a otro que no me gusta. Pero ese no es mi doctor. Y bueno, ese no es mi doctor. Y además me tocó una época oscura porque ya sabemos que el Chapulín este pues no hizo un buen trabajo. Y pues no, la verdad, viví épocas muy oscuras con estas que fueron dos temporadas de... Tres. De la tres. Pobrecita Whittaker. Sí. Y que fueron, pues, ¿qué? ¿Cuántos años? ¿Tres, cuatro? Ya ni supe. No, fueron como años. Cuatro o cinco. Cuatro años. Híjole, 2018 fueron a 2022. Sí, pues fue un buen de tiempo de que yo empecé con un doctor y andaba bien contento y de repente me lo quitan y pues básicamente viví con un vacío en mi alma por tantos años que la verdad sí fue muy bonito reencontrarlo después. Y bueno, yo la verdad a mí ya me tocó una época donde los efectos no estaban tan malos, ¿no? O sea, ya eran un poquito más mejores que los de Power Rangers, por ejemplo, ¿no? O sea, ya no era tan gracioso los tipos de efectos que usaban. Entonces, para un programa de televisión estaba bastante cerca. Sí, ya te tocó lo último de Moffat, definitivamente, que yo ya no fui tan fan. O sea, creo que ese es el asunto, ¿no? Que decimos, que cada vez que cambia un doctor, sobre todo si es tu primer doctor, siento yo, es como... O bueno, el doctor que más te gusta, porque también me ha pasado que hay gente que sí vio a, no sé, primero a Eccleston, pero su doctor favorito es, no sé, Tennant o así. Pero creo que esa transición siempre es difícil. O sea, yo cuando tuve que dejar ir a Matt Smith y llegó Capaldi, o sea, sí fue como un shock, como que nunca me pude acostumbrar a Capaldi. Pero luego me di cuenta que el problema era la acompañante. La acompañante es la que siempre odié, no a Capaldi. Entonces, cuando se va Clara... En la última temporada de Capaldi llega Bill. O sea, para mí es la mejor temporada de Doctor Who de Capaldi. Porque, o sea, amé esa temporada completa. O sea, todos los episodios me parecieron excelentes. Y ya cuando llegó Jodie, pues ya fue como otra cosa completamente. Como dices, ese Chivaldi definitivamente fue un terrible showrunner. Pero Jodie lo hizo muy bien. Entonces, pero no, yo estuve ahí fiel. Yo estuve fiel ahí porque desde el momento en que dije, o sea, vi como 5 episodios 6 de Matt Smith y yo soy así. Yo dije, ya, firmé mi contrato de sangre, me voy a regreso y del 2005 para adelante. Y ya de ahí no he soltado Doctor Who, he visto todo Doctor Who y probablemente voy a ver todo Doctor Who. Porque siento que al final del día es una serie que puedes despegarte un poco, o sea, no... O sea, es una serie que requiere un compromiso, estoy de acuerdo, porque vas a ver muchísimos episodios si te gusta, y son muchísimos años, en este caso es del 2005 hasta ahorita, pero siento que al final del día es una serie que te sorprende tanto, o sea, tiene, como decía, episodios malos, momentos buenos, episodios excelentes, episodios que me han dejado llorando, así, llorando, episodios que me han sacado carcajadas también, y al final del día creo que eso es algo, es como, es una... No quiero usar la metáfora Forrest Gump, pero es como una caja de chocolates. Al final del día, nunca sabes realmente qué te va a tocar. Y si bien con Jodie fue casi siempre que los chocolates estaban feos y rotos, había momentos que había que rescatar y con eso al menos yo era muy feliz. Pero definitivamente siempre que regreso con Matt Smith o regreso con Capaldi, yo siento mucha felicidad. Con Eccleston me gusta también regresar. Con Tennant no me gusta regresar tanto, pero también tiene grandes episodios. Entonces, no sé, al final del día creo que es una serie que requiere mucho compromiso y al mismo tiempo no. Es como muy extraño, porque puedes como irla deshilachando con calma y con gusto.
No sé si me doy a entender. O sea, de eso, de que como es tan episódica, puedes dejarla un momentito y luego después ya después te vas al corriente. Lo que quiero decir es que quiero hacer una ligera apología a los efectos especiales de Doctor Who, o sea, porque yo siempre, y yo he sido siempre he dicho que los efectos son terribles, pero ahorita me regresó tanto la emoción estos nuevos especiales que regresé a ver grandes éxitos, los grandes hits de las temporadas anteriores. Y sí, o sea, por ejemplo, en los de Eccleston son efectos de televisión del 2005, en el que sí, el CGI no se ve al nivel de una película de superhéroes del 2005 de Hollywood, que costaban 100 o 200 millones de dólares, o sea, pero dentro de lo que cabe, están perfectamente aceptable el CGI, o sea, digo, tomando en cuenta el contexto, y cuando usan efectos prácticos, la verdad me sorprendieron porque están, o sea, todavía están muy buenos, o sea, hay un episodio en el que están los Yudun, que son unos rinocerontes mercenarios, y las máscaras están geniales, o sea, los movimientos de los ojos, de la boca, dije, a esta no le pongo ningún pero, o sea, la verdad, o sea, mis respetos que tuvieron que hacer 10, 15, 20 máscaras de esto, o sea, los los ontadas. Son los que hablan de Toto, no, Kono. Sí, son buenísimo, sí. Los ontaran, así que están, dicen que parecen una papa, pues sí parecen una papa, pero también están muy bien hechos. Los Daleks, o sea, digo, todos esos aspectos prácticos, la verdad sí están bonitos, digo, o sea, digo, dentro de lo que cabe, y como dijo ahorita Bote, sí, progresivamente sí han mejorado. Y fíjate, yo firmé mi contrato con sangre, yo no tomé ni siquiera los 3 episodios, yo el primero de Matt Smith, o sea, porque yo dejé esta serie cuando entró Tennant la primera vez. Yo creo que soy el único en la historia del Doctor Who que lo dejó por Tennant, porque Tennant ahorita es el más querido de todos los doctores de todos los tiempos. Pero luego pues llega Matt Smith y me acuerdo el final de en el que se presenta la onceava hora, de que llevan esos extraterrestres que andan buscando un fugitivo, ya se lo llevan, y luego el doctor dice, no, espérate, ven para acá, todavía no acabo con ustedes. Y le empieza a decir, o sea, de que si había alguien más buscado sus leyes en la Tierra, y dice, no, que si la Tierra es una amenaza, y no, tampoco. Y luego así que le dice, y este mundo está protegido. Y luego empiezan a salir así como todas las amenazas, todos los Daleks, todos los Cybermen, y todas las imágenes de a los 10 doctores de ese entonces. Y luego ya aparece ya Matt Smith, y le dice, básicamente cortan y se van, y ya no regresan ahí los. Dije, no. Yo voy a ser fan de esta serie hasta el fin de mis días, hasta que la cancelen. Ya no me importa si va a ser las buenas o las malas, pero esta serie yo creo que tiene algo que no he encontrado en otra serie. Sí, estoy de acuerdo. Sí, no, es que ese primer episodio de Moffat es buenísimo. Y luego pues tiene su misterio de Riversong. Ah, no, es muy buena. Ay, no, Riversong y el Doctor. Y Moffat, híjole, yo creo que todos, o sea, si checan ahí en los ratings o en los mejores escritores, Moffat es el que tiene los ratings más altos en todas las temporadas. O sea, obviamente Blink, pues es el que todos dicen que es posiblemente el mejor episodio de Doctor Who de la historia. Pero sí, toda la gente le gusta mucho, definitivamente. Pero todos los de Eccleston, el Doctor Baila, The Girl... The Girl in the Fireplace, con Madame de Pompadour. Perfecto, sí, no, no. 10-10. El silencio en la librería, en la biblioteca, uf, perdón. ¡Ah! ¡Buenísimo! No, ese lo vi ayer. El Día del Doctor, ya con Matt Smith, también ese, nice. Ese también es de los más rated. Y otros ahí ya, a lo mejor no tan superadorados, pero a mí me gustan mucho Los Esposos de Riversong. No, todos los de Riversong para mí son lo mejor. Los Esposos de Riversong, te juro que así en el día más triste que tengo en mi vida, pongo Los Esposos de Riversong y así, o sea, mi vida cambia, así es. Ay, no, amo ese episodio, es lo más bonito de este mundo. Sí, perdón. Sí, tienen algo, o sea, sí, y sí, a mí me encanta mucho el Doctor y Riversong, forever. Sí.
Mil veces. Ay, es que amo a Alex Kingston y lo que tiene con el doctor. Es muy bueno, es muy bueno. No, y al final del día, como digo, o sea, yo tengo un episodio de Capaldi. Ay, es que siempre se me olvida si es Heaven Sent. Sí, es Heaven Sent. El muro de diamante. El muro de diamante, sí. 4,500 millones, ay, no. Sí, es... o sea, ese episodio, o sea, yo al inicio estaba celebrando porque gracias a Dios era el primer episodio sin Clara, que era la acompañante, y yo así digo, yes, ya por fin, no tenemos a Clara, maldita sea, digo, más, a ver, sí, perfecto. Y luego me mandan Heaven Sent, que literalmente es acerca del duelo y de cómo procesamos la pérdida de alguien a quien amamos. Y en esa época me lo ponen. Ay, no, no, no. O sea, yo estaba, o sea, terminé así llorando ese episodio. O sea, literalmente algo cambió en mí ese día. Así, o sea, pero para bien, ¿sabes? O sea, como que incluso para mí fue como que tenía yo un proceso de duelo. Y hasta que vi ese episodio, entendí el proceso de duelo. O sea, fue muy bueno ese episodio. O sea, realmente de mis favoritos de Doctor Who ever. Y no lo digo así, light. O sea, nada más por decirlo. O sea, realmente para mí fue un gran, gran episodio. Y también, evidentemente... de hecho, ahorita estoy viendo a quienes escribieron este episodio y pues fueron un montón de personas. Fue Moffat, fue el horrible Chimbal... Gatiss, Richard Curtis, Toby Whithouse y Simon Nee. Pero lo que yo aquí destaco también es que una de mis directoras favoritas de Doctor Who está Rachel Talalay, fue quien dirigió este episodio, que es una gran directora de Doctor Who. Entonces sí, o sea, creo que al final del día, digo, sé que tú, Héctor, eres muy fan de hacer listas de episodios que tienen que ver, pero, o sea, yo diría que se echen todos, echen lo bueno, se echen lo malo, ya, o sea, firmen el contrato y vámonos con Doctor Who. O sea, sí, es que vamos a decir que las personas normales no tienen que ser tan obsesivas como algunas personas aquí entienden. Y si le pones, o sea, la lista de 196 episodios, pues... obviamente lo primero que van a hacer van a rechinar, güey. Sí, así que pues si quieren así pues empezar, yo siempre de las anteriores recomiendo los inicios, los finales y los que escribía Moffat a mitad de temporada. Y con eso más o menos se dan una idea. Bueno, hay algunas que sí recomiendo todas. A mí la temporada 4, la que es Tennant con Donna, ese es puro ganador. Sí, es buenísima toda esa temporada. Sí, sí, sí. Sí, no, es así, de principio a fin. Yo, la verdad, sí adoro Tennant con Don. De hecho, creo que es la que más disfruté yo, porque yo no soy fan de Tennant. Entonces, Don a Tennant para mí fue lo mejor. O sea, ahí fue cuando ya me empezó a gustar Tennant y pues fue su última temporada. Así que fue muy interesante. Lo que también pueden hacer, queridos escuchas, es conseguirse a un Whovian, es decir, a un fan de Doctor Who, y hacer lo que yo hice con mi hermana. La amarré a una silla y no la dejé ir hasta que vio todo Doctor Who y se hizo fan. Sí, pero en general, o sea, no fomentábamos mucho la opción Kubrick. Yo digo que es la mejor forma. Es la más efectiva. Exacto. Pero miren, justamente en el chat, Sofía nos está diciendo: todos los prostéticos de los monstruos de Doctor Who son muy buenos. Me gustaron mucho los villanos que salen en la temporada de Jodie en el capítulo de Phlox. El capítulo que más disfruto es Journey's End, porque sale Donna, Billy y Marta. Es triste y divertido. Pero ya está corroborando que sí, la amarré una silla y salió Jovian. ¿Ven? ¡Sí funciona! Yo aquí en México pasaron uno de los especiales, creo que el último especial de Navidad de Capaldi, que es donde se topa con el... ¿Qué rayos era el antepasado del...? Ay, es que no me sé los nombres de... ¿El primer doctor? ¿O cuál? No estoy seguro, creo que sí. ¿De Master? ¿A mí sí? ¿Es no, el de la tregua de Navidad? ¿Eh? ¿O no? ¿El de la tregua de Navidad? ¿O no? Ese, ajá. No, hombre, ese yo lloro. Ah, sí, no, que se encuentra el primer doctor, ¿no? Creo que sí, ¿no? Y al final queda que justo hace trampa para que el cuate no se muera porque está
está justo en la tregua de la Navidad de la guerra, que fue alemanes e ingleses. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. De hecho, es el último de Capaldi, si no mal recuerdo. La única vez en toda la historia del universo en el que dos bandos decidieron tomar la... No, ya, por favor, no me hagas. Ah, buenísimo. Muy, muy bueno. Con sí, todo lo, y que lo sale pasaron, clara, pero no importa. Aquí en México y dije, tenía que verlo. Yo lo había visto, pero en cine, nombre es otra cosa. No, es que sí, justamente la época de Capaldi fue cuando la serie empezó a ser más famosa internacionalmente. Y de hecho, Peter Capaldi vino a México como así que en su gira de Doctor Who. Y yo tuve la oportunidad de conocer a Peter Capaldi como Doctor Who y decirle que me encantaba su actuación y que me encantaba Doctor Who. E incluso nos colamos a la conferencia de prensa con Moffat. Entonces, estuvo muy bien, me encantó, 10 de 10, excelente experiencia. Pero sí, o sea, definitivamente creo que sobre todo lo último de Capaldi con Moffat fue definitivamente una de las mejores cierres que dio Moffat. O sea, Moffat ya al final de Smith y al inicio de Capaldi yo lo sentía cansado. Yo culpo mucho a Clara, pero al final ya cuando Moffat decidió retirarse, creo que fue fue por ello que entregó su mejor... O sea, ya cuando dijo, ya me voy a dejar todo lo que tengo... Fue una de las mejores cosas que hizo definitivamente con Capaldi como doctor. Y algo que tiene también el final de Smith y de Capaldi es que se aventaron unos discursos tan bonitos, tan emotivos, les dan un cierre a los dos, a las dos encarnaciones del personaje que, ok, bueno, ustedes hubieran continuado 10 años, o sea, pero la despedida fue tan bonita y tan sincera que pues qué bueno que tuvimos lo que tuvimos, o sea, y las cosas que dicen, lo que dice Matt Smith, o sea, y lo que dice Capaldi, y cómo lo dicen, ay, no. Igual, cuando quiero llorar un poco, pero al mismo tiempo recuperar la fe en la vida, veo los discursos de salida de Smith y de Capaldi, o sea, son de las cosas más hermosas que ha escrito Moffat, sinceramente, así que... Oye, al final de la época de Capaldi, se aventaban unos discursos de la guerra, y de no sé qué tantas cosas, decía, oh, no manches. Sí, no, definitivamente, digo, como ven, querido público, o sea, mis épocas favoritas es Moffat, entonces, o sea... Sí, yo sí algo les digo que empiecen a ver Doctor Who es por Matt Smith. O sea, para mí Matt Smith es la manera más fácil de empezar Doctor Who, la mejor y la más amable en el aspecto narrativo, de edición y de producción. Entonces, para mí es empezar con el onceavo Doctor en la... ¿Qué sector? ¿Es la quinta temporada de Doctor Who? Es la quinta, sí. Es la quinta, inicia con la onceava hora. La onceava hora, y sí, efectivamente. Entonces, sí, si yo les recomiendo algo, empezar algo es por ahí. Rápidamente, Sofía dice que conoció a Capaldi dos veces, que Matt Smith se siente, que el discurso de Matt Smith se siente en el corazón, y que la mejor acompañante para ella es Rose. Y ahí difiero, porque definitivamente para mí son mis Ponds. Entonces, bueno. Pero... bueno, querido público, yo creo que ya con esto nos podemos pasar ya a la segunda parte de este podcast, porque efectivamente el asunto aquí, antes de pasarnos a la segunda parte, el asunto aquí es que me van a decir, bueno, Edith, pero ¿y dónde podemos ver estas magníficas temporadas de Doctor Who que has estado hablando todo el programa? Y yo les voy a decir, querido público, que me manden un disco duro, se las copio el disco duro. Y así las van a ver, porque efectivamente no hay manera de ver Doctor Who. Esperemos que algún día sí, sinceramente, pero estuvo en algún momento en Netflix, pero pues la quitaron. Creo que si tienen un VPN pueden verlas en BBC, de allá de Inglaterra. Es bastante complicado, porque luego pues, sí, necesitas una licencia y es... Sí, es... No, es difícil. Sí. Mira, ya me estás convirtiendo en dealer. O sea, digo, si necesitan, mándamelos a mí y ya se los paso. Acá sordear. No, es que sí, o sea, yo tengo todo. O sea, yo todo lo tengo abajo. Compré temporadas de Doctor Who también. Pero sí, yo no, ni me acuerdo. O sea, yo empecé a ver Doctor Who bajándolo de medios alternativos. O sea, no había de otra forma de verlo en el momento que yo lo empecé. De otra forma.
Sí, y no hay, y actualmente no hay otra forma. Sin embargo, querido público, ya saben, aquí sus dealers de confianza, cualquier cosa, échenos un grito. Pero ahora, justamente la temporada de Jodie Whittaker como la doctora o la doctor, y con el terrible showrunner Chimbal, terminó justamente en el 2022. Y, oh sorpresa, Doctor Who regresa, pero ahora con una nueva billetera. Y esta billetera se llama Disney y es efectivamente de lo que hablaremos ahora en la segunda parte de este podcast. Así que vámonos a estrenar cortinilla y a la segunda parte. ¡Uh!